constituyentes son voceros, no son ningunos representantes, y que nosotros como pueblo debemos estar entonces activados para que la Asamblea Nacional Constituyente cumpla con lo establecido, con lo que planteó el camarada Maduro y lo que planteó durante mucho tiempo y plantea el camarada comandante eterno Hugo Chávez Frías. Somos mandatados, o sea, tenemos un mandato, el mandato que nos dan ustedes. El mandato adquiere un carácter de obligación, por eso que no es una simple vocería. El compromiso de los constituyentes como yo y los que están allá es que hay que tomar en cuenta esos mandatos. A estar en la calle allí dando la lucha y a organizarse permanentemente y a dar este tipo de debates, este tipo de reuniones, asambleas y mesas de trabajo para hacer propuestas contundentes. Claro, ya que tenemos una tarea de que en la Asamblea Constituyente lleguen leyes y propuestas de leyes firmes y fuertes contra esos intentos de invasión extranjera del Imperio Norteamericano y por el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Todo el poder popular organizado conjuntamente con nuestro constituyentista, que es la voz, que es el mandatario, para trabajar en conjunto a todas las, y darle respuesta a todas las necesidades de nuestras comunidades. Aquí estamos, el pueblo de Venezuela, estamos presentes. ¡Chávez vive! ¡Patria sigue!